Ministro, en el marco del enfrentamiento de los grupos fácticos, grupos de poder, ¿le da temor a usted lo que sucedió con la directora del Seguro Social? No, ¿el temor de qué, hijo? Mire, por un lado, yo sé que cuando acepté ser ministro es una cosa que es temporal. Simplemente yo hago cada día mi mejor esfuerzo y sé lo que estoy haciendo. Yo sé lo que se está construyendo, a final de año ustedes lo van a ver. Hay gente que estuvo durante 12 años callado, viendo cómo se destruía un sistema de salud y ahora querían que en 3 meses nosotros los cambiemos. Sí, le hemos cambiado a algunas de las personas que estorbaban y vamos a seguir cambiando. Cuando digo esto es, vaya, casos como cuando me doy cuenta que se contrata gente de seguridad a 43 mil lempiras por cabeza y le pagan 8 mil, es una movida de 35 mil por persona, ¿eh? Yo ya di orden de que eso se cancele. Mejor contratamos el personal nosotros con salario mínimo. Ese tipo de cosas deben de estorbar. Ah, lo que diga la gente, mire, hijo, honestamente me tiene sin cuidado. A mí me interesa estar en paz con Dios y con mi conciencia y salir con la frente en alto. Sé que lo vamos a hacer. Yo preguntaría, ¿qué ministro ha conseguido un hospital donado? En toda la historia de Honduras, nadie. Han conseguido salas, pero un hospital... Ahorita estamos a punto de que se nos dé un hospital de 60 millones de dólares. Y los estoy pidiendo llave en mano. Así que sabemos lo que estamos haciendo. Y si la presidenta en algún momento decide que nosotros no le sirviéramos en la secretaría, yo tranquilo, me regreso a mi vida normal, no hay problema. ¿Es por el enfrentar a este tipo de empresas, este tipo de empresarios? No, no va a pasar nada, hijo. La presidenta confía plenamente en nosotros. Nosotros estamos aquí porque ella nos nombró. Y en ningún momento se ha hablado de un cambio, pero si eso ella lo decidiera, yo tranquilo, me regreso a mi vida normal, pero mientras tanto voy a hacer el mejor trabajo.